Encantado de Ultratumba, tocaremos un tema muy especial. Hace más de 5 años, un grupo de 3 personas se juntó para realizar lo que hoy en día sería el documental, el primer documental largometraje de fenómenos paranormales de este país. Este documental se inició para buscar todos los tópicos que existen dentro de esta materia, lo paranormal. Fue grabado principalmente en la capital de nuestro país, Santiago. Se investigaron los temas de los supuestos ovnis, supuestas psicofonías, supuestos orbs, supuestos fantasmas y supuestas apariciones. El recorrido incluye lugares como el Cajón del Maipo, el ex Hospital San José, casas particulares que aseguraban tener apariciones. También en entidades podemos encontrar la participación especial de Carlos Meschi, un conocido parapsicólogo y demoniólogo que asegura poder expulsar almas fatídicas del cuerpo de las personas en nuestro país. También se contó con la participación especial de Omar Leiva, un sacerdote que explicó ciertas dudas teológicas frente a los fenómenos paranormales. En este documental también podrán encontrar rituales de agradecimiento a los seres de otros mundos, realizado por gente de la ex Misión Rama, de Sixto Paz. Pronto podremos ver este documental en su estreno, que se realizará en uno de los lugares donde fue realizada la investigación más potente de este documental. No se pierda el estreno de entidades en el ex Hospital San José, el día viernes 5 de agosto. No puede faltar, ya que también se realizará una visita guiada por los lugares donde se realizaron uno de los contactos más potentes registrados en algún documental paranormal. Si le gusta el tema paranormal, si le atrae los ovnis, si gusta escuchando psicofonías, este es un evento que usted no se puede perder. Si lo digo yo, que soy uno de los realizadores de este gran documental.